iglesia que cualquier otro encuentro de villancicos. Hoy queremos rendir un homenaje a un compañero que esta noche tenía que haber estado aquí, pero lamentablemente no lo puede hacer porque falleció hace poquito. Y bueno, aquí está toda su familia, para la cual pido un fuerte aplauso. Bueno, a mí me gustaría recordar al compañero como algo alegre, ¿no? No quiero tristeza, ya hemos tenido bastante, la familia mucho más todavía, porque ha sido algo inesperado, algo que no era esperado. Y entonces a mí me gustaría recordar ese momento con alegría, por eso vamos a hacer lo más, vamos a actuar hoy, pero sí queríamos los componentes, cada uno de nosotros, y nosotros, de que esta noche sea uno que sé que está ahí esta noche, pero para que ustedes puedan verlo también junto con nosotros, con ese espacio que iba a tener, su familia pues ha hecho un cuadro y ahora me gustaría que... Se sabe que su foto, demos un aplauso muy fuerte porque era una muy buena gente. No lo digo yo, lo dice mucha gente y vamos a hacer por esta noche este concierto de Navidad para todo el pueblo de Omagullo, pero en especial también para nuestro compañero Sergio Ceballos. Ahora va a hablar su hija, en nombre de la familia, y luego ya comenzaremos con el concierto, si me parece bien. Gracias. Primero que nada, agradecer que estemos hoy aquí, el apoyo que le han dado a mi familia y a mí, decirles que en estos momentos es imposible no estar triste, aunque somos ancianos duelo, su recuerdo siempre nos hará sonreír, ya que es algo que le caracterizaba. Donde quiera que esté, él sabe que lo tenemos en mente y en el corazón para siempre. Siento que no ha muerto, sino que se fue antes de tiempo, ya que no muere quien desaparece, sino quien se olvida, y a ti no te vamos a olvidar nunca. Porque era pura alegría, se notaba tu presencia, sobre todo en tus momentos de cascarrabia, cuando tu equipo de fútbol perdía. Hace algunos años te dedicaste al mundo de la música, el cual compartías con mamá, para seguir disfrutando de la fiesta, tanto como te gustaba. Por eso estamos hoy aquí, para agradecerle a tus compañeros este gran homenaje. Siempre estarás con nosotros, papá. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar y una pequeña frase. No nos damos cuenta que la vida pasa y un día cualquiera, al ser querido, al ser amado, la muerte tan fría, lo aparta de nuestro lado. Y en un segundo, todo ha terminado. Vamos a hacer una folía dedicada a nuestro compañero Sergio Ceballos, a la voz de Tito y de Juan. Con esta folía queremos recordar a un compañero que siempre estará con nosotros de diciembre hasta enero. Sus canciones y su voz serán difíciles de olvidar. Con el burrito sabanero o contigo quiero bailar. Buena persona que era, eso le damos valor. Nos despedimos con un hasta pronto, tu compañero de David.
ya acabó la tristeza. Ahora lo que sé que Dios le gustaba, que era la alegría. Vale, a partir de ahora vamos a empezar con nuestro repertorio de Navidad, que son villancicos combinados con temas del propio repertorio del grupo. Ahora vamos con una canción de rescate, una canción que el compañero Juan ha rescatado de su abuelo, que lo oía ahí por la zona del sendero, y el grupo Tador lo ha hecho suyo, ¿no? Como es la canción Estrella del Norte, para todos ustedes. Lo divino.
Bueno, nos vamos a dar una canción del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, el cual tiene un gran repertorio de canciones compuestas, y en esta, concretamente a su amor, a una ciudad de México como era Mazatlán, sacó este corrido dedicado a Mazatlán. A todos ustedes, que la voz de Berlín, Mazatlán.
muy conocida, de la doctora Ernesto Cortázar y como centro dominicano Manuel Esperó, pide esta canción titulada No Volver.
Noche de Paz. Una canción compuesta originalmente por el alemán, maestro del pueblo y organista austriaco, Franz Xaver Gruber, que fue el compositor de esta canción, y la letra, por el austriaco también, sacerdote austriaco, el señor Josef Mohr. Con todos ustedes, Noche de Paz. Y del compositor también José Miguel Real.
Nos pusieron este villancico de llamado Mi tierra tiene un volcán. Yeah.
Bueno, vamos ahora a una canción dedicada a esos animalitos que no nos acordamos nunca, porque yo nunca he visto a nadie que recuerde lo que voy a recordar yo. Una canción dedicada a todos esos animalitos que tenemos en una jaula colgados, que tenemos en el piste y el agua, los ramos y los huesos de los calamares, algunos, ¿verdad? O aquellos que con una botella de cristal y un corcho le hacemos el sonido imitando para que el pájaro haga la imitación, ¿no? Pues para todos los pajaritos, Carlos nos trae una canción que se llama La Pajarera, para todos ustedes. Yeah.
quería comentarlo bastante antes de finalizar, yo creo que hay muchas canciones, y agradecer, ahora que está aquí a mi espalda, está escondido, pero él siempre se cae atrás, pero con su altura se ve fácil. Al concejal, al Martín, concejal de Cultura y Juventud, por la facilidad que nos ha dado para poder seguir ensayando, al tener este tipo de actos, siempre ha sido difícil, más en estas situaciones, buscar un lugar, un sitio donde reunir todas las medidas de seguridad, que son distancias y espacios abiertos. Y gracias a nuestro concejal, Martín, pues hemos podido ensayar para poder ofrecerles hoy a ustedes aquí y el día 17 en la Breña, la Asociación de Vecinos, este 17, pues este concierto de allá. Me gustaría que dedicáramos a aquí en tu pueblo, que es mejor sitio que en casa para poder vivir. Vamos a hacer un villancico fuera.
para inaugurar también con música, como se merece, el Belén de este pueblo. Vale, luego el aparato andador saldrá fuera a hacer un villancico para inaugurar este Belén. Vamos con Burrito Sabanero, esta vez a la voz de nuestro compañero Fermín. Burrito Sabanero, canción de Sergio Ceballos, que para Eva y para su familia, están detrás de mí. A la hora de cantar, porque son muy, muy seguidas las estrofas, ¿no? Y ese dice, no, sí, voy a intentar cantarlo bien, porque es que me falta aire. Ustedes pueden creer que una vez lo canté yo y es verdad que faltaba aire, porque era el que gustaba cantarlo. Al final de la razón, y yo me llegando, no sé la cosa. Nos vamos a despedir para la canción Miras Canarias. Si a ustedes a lo mejor les ha gustado, y como se suele decir, otra, a lo mejor hacemos otro. Pero yo no digo nada, ustedes, como caso de ustedes, ¿vale? Vamos allá. Hombre.
insiste. Va a ser otro y luego intentamos el revés, ¿vale? Al igual que hemos estado aquí, calentito, pasando por un rato, yo gustaría que estemos de la misma manera, acompañándolo en el Belén. Os queréis muchos pasos, porque como la canté, sin problema ninguno. Vale, vamos allá. Nos vamos a despedir con la guía para donde es. Vamos a hacer un recorrido por toda la isla de Gran Canaria, buscando eso, buscando la parranda y la gira. ¿Te acuerdas de esa gira? Que nos metimos todos en una bomba, ¿verdad? De San José de la Paz, ¿vieron que hacían la gira al Queque? Todo el mundo llevaba a Queque. En verdad. Oye. Thank you.
dale, dale.